Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, otra jornada apacible, llena de viento y alergia, como nos acostumbra siempre la Patagonia, pero bueno, rodeados de un sol impresionante, después de una semana que pareciera haber resumido años en Argentina, como nos pasa más o menos hace ya 95 años, digamos, un país que no soporta tener una semana tranquila, por eso nos encanta nuestro país. Hoy vamos a meternos con un tema más local. Estuvimos trabajando mucho con lo internacional en estos días, con la ida y la vuelta desde Latinoamérica, incluso nos fuimos hasta Asia para hablar de Afganistán. Hoy volvemos a la región, le vamos a agradecer mucho a Flavio que nos regala unos minutos de su tiempo esta mañana. Flavio es parte del sindicato de prensa, el secretario adjunto, ¿no? Secretario de Interior. Secretario de Interior, que sería, por ejemplo, para las usanzas de las viejas jefaturas gremiales, ¿qué sería el secretario del Interior? Y yo soy el encargado de todas las actividades del sindicato en lo que es el interior y de la participación de los compañeros del interior para el sindicato. Pero además de ser secretario de Interior en el Sindicato de Prensa de Neuquén, soy el secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la FARPREN, que es un sindicato a nivel nacional. ¿Cómo englobas eso hoy en una situación tan delicada? Primero después del macrismo, después de los años de pandemia, pero imaginando que hoy la prensa tal vez sea uno de los sectores más precarizados, ¿no? Más los que primero sufrieron la uberización de la economía, uno piensa que puede ser el laburante de prensa, ¿no? Bueno, sí, nosotros en estos 5 años, los 4 de Macri y el año de pandemia, se nos ha castigado muchísimo por la precarización, por los bajos salarios y por sobre todas las cosas por la pérdida de fuentes de trabajo. Nosotros durante el macrismo perdimos a nivel nacional cerca de 5.000 puestos de trabajo, 5.000 compañeros que quedaron en la calle. Y durante la pandemia, si bien no tuvimos grandes despidos masivos, sí tuvimos despidos, sí tuvimos cierres de medio, y lo que más tuvimos es una pauperización del trabajo. ¿Esto qué significa? Compañeros que fueron a la casa a trabajar en teletrabajo, haciéndose cargo del teléfono, de internet, de la computadora, teniendo que armar muchas veces escritorios en su casa para poder trabajar, y todo a costa de ellos, pagándose el sueldo de ellos e incrementando la cantidad de horas de trabajo que tenían relacionadas al trabajo físico en las redacciones. Cualquiera que gane menos de 75 lucas en Argentina está por debajo de la línea de la pobreza. Bueno, los periodistas en línea general estamos por debajo de eso, estamos muy por debajo de él. Hoy un redactor de un diario, por ejemplo, está de básico de 52 mil pesos. Como hay muy pocos extras, no hay muy pocos artículos extras para incrementar el salario, en línea general ese trabajador que gana 52 de básico está ganando 46, 47, 48 de bolsillo. ¿Eso pasa ahora en esta región? Eso pasa ahora acá en Neuquén y pasa hoy acá en Argentina, en todo el país. En otros lugares cobran menos, bajo la misma escala, a pesar de que tienen la misma escala, cobran menos, ¿no? Pero bueno, pasa en todo el país. O sea, alguien que está en cualquiera de los diarios acá regionales está ganando eso con un alquiler más o menos de 35 lucas. Más o menos, sí. Si llegás a tener familia, estás al horno. Estás al horno. Por eso tenemos que la mayoría de nuestros compañeros tienen mínimo 2 trabajos como para poder llegar a fin de mes, y tenemos casos de que tienen 3 trabajos y hay compañeros que trabajan 7 días de la semana. ¿Cómo 7 días de la semana? Sí, porque, por ejemplo, tenemos compañeros que trabajan en la sección de deportes. O sea, sin ser freelance. Trabajando en relación de dependencia, ¿no? Pero bueno, tenemos compañeros que trabajan, por ejemplo, en la sección de deportes de los diarios. Sí. Deportes trabaja el fin de semana, con lo cual los compañeros en el diario van de miércoles a domingo, descansan el lunes y martes. Pero como no les alcanza el sueldo, de lunes a viernes trabajan en otro lugar, haciendo en líneas generales trabajo de prensa institucional, entonces en un organismo público. Entonces trabajan de lunes a viernes. Entonces su única jornada de descanso es el tiempo que le queda libre el lunes y martes después de trabajar a la mañana. Y el tiempo que le queda libre el sábado y el domingo antes o después de trabajar en el diario. Digamos, con lo cual eso genera una situación de estrés y agotamiento muy grande por parte de los compañeros y compañeras que hacen esas tareas. ¿Y esto cuando se lo tirás en la mesa a la patronal, que digamos que son discusiones muy bizantinas, te lo niegan, te... No, porque vos ya le estás planteando una semi-esclavitud, o sea, siete días a la semana, bajo un sueldo... Más que bizantino, se te diría bizarra la discusión, se termina convirtiendo, porque te admiten que los salarios son bajos, te admiten que la situación es grave, te admiten que el contexto de los compañeros de la economía argentina no ayuda a los trabajadores, pero no tienen ninguna intención de solucionarlo. El argumento que ellos hacen es
el sector está en crisis. Lo que está en crisis es el modelo de negocios, o perdón, el modelo de ganancias de los empresarios. El periodismo no está en crisis, el periodismo existe, el periodismo va a existir. Se está mudando de plataformas y se está mudando de formas de hacer periodismo, si queremos, o de formas de obtener dinero gracias al periodismo. Pero el periodismo no se va a acabar. De hecho, nosotros desde federaciones, desde el propio sindicato, lo que estamos viendo, que es esa reconversión que tenemos que empezar a desarrollar a aquellos compañeros y compañeras que van a quedar fuera del ámbito laboral, de los ámbitos laborales normales, o que no quieren incluirse en esos ámbitos laborales normales, como la radio, la televisión, o los diarios, donde son en relación de dependencia, y prefieren tener un multimedio autogestivo. Esto es uno o dos o tres o una cooperativa chica de trabajadores que generan su propia plataforma multimedial. Corregime, pero las cámaras empresariales vinculadas a la prensa en la región tienen el 100% de todos los argumentos siempre a favor, digamos. No te van a aumentar porque están en crisis, por ende te van a seguir precarizando. Si no te gusta, andate, digamos. Una lectura muy de los 90. Básicamente, una sola corrección te hago: no hay cámaras regionales provinciales, sino que hay cámara nacional. Nosotros discutimos con ADIRA, que es la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina, que está en la ciudad de Buenos Aires. Pero si ADIRA dice que sí, ¿acá pueden decir que no? En líneas generales no. En líneas generales no, pero lamentablemente lo que ADIRA nos hace es que se abroquela sobre los diarios o medios más chicos, en general radicados en la provincia de Buenos Aires, porque hay muchos en cada localidad o en cada partido suele haber uno de estos diarios. Son muy chicos, de muy baja tirada, de menos de 1000 ejemplares, con 4 o 5 personas trabajando, y ellos aducen que esta situación de crisis de ellos es grave, que seguramente, porque reciben plata del municipio o de la provincia, y el comercio local no está en condiciones de ayudarlo. Pero eso afecta el desarrollo de los medios mucho más grandes, los medios provinciales, como por ejemplo los que tenemos acá en la región, que son medios provinciales. Digo, tenemos uno de los diarios, es el de cobertura de la provincia de Neuquén, otro de los diarios de cobertura de la provincia de Río Negro y de parte de Neuquén. Esos son dos diarios de alcance provincial, que además tienen sus vinculaciones políticas y económicas con todo el sector fuerte y poderoso de la provincia. Bueno, esos dos diarios se ven afectados por las decisiones, afectados y privilegiados por otro lado, ¿no? Porque pagan sueldos en base a diarios chicos, pero reciben pautas en base a diarios grandes. Entonces, ¿los dos diarios pagan sueldos bajos, sueldos malos? Pagan sueldos según convenio, y en algunos casos pagan por encima del sueldo según convenio, pero los dos diarios están pagando por debajo de la canasta básica. O sea que los dos diarios, salvo categorías muy altas, están pagando salarios por debajo de la línea de la pobreza. Salvo los acuerdos, digamos, particulares. Ponele. Lo que nos está pasando, por ejemplo, en muchos casos, los dos diarios se han convertido en multimediales, ¿no? Digamos, uno tiene una radio fuerte en la provincia de Neuquén, el otro tiene una radio nueva ahora, pero, por ejemplo, uno, aparte de esa radio y ese diario, ahora tiene una plataforma de streaming de televisión. Lo que nos sucede es que muchos compañeros que trabajan en el diario empiezan a colaborar en la radio, empiezan a colaborar en la televisión. Y eso no les significa más sueldos, sino es algún extra al sueldo que ya tienen. Con lo cual, para nosotros entendemos que ese es un sistema de precarización. ¿Por qué? Porque el compañero tiene mucho más trabajo por menos plata de la que debería trabajar. Si vos trabajás en la radio es otro convenio que el diario, por lo cual te implicaría un ingreso por ese convenio. Lo mismo pasa con la televisión. Nosotros no nos oponemos ni a las multiplataformas ni a las multitareas. Sí creemos que si están obligados los compañeros a eso, merecen una retribución acorde a la multiplicidad de tareas a las que están desarrollados. Más allá de que entendemos que la multiplicidad de tareas que nos hacen hacer, esto es filmar con un celular, hacer comentarios en las redes sociales mientras estamos cubriendo una noticia, salir con la radio y hacer todo, y después escribir para el portal digital del diario y para el diario, eso hace que nuestra calidad productiva sea menor, porque en algún momento dado lo que estamos haciendo o lo que deberíamos hacer bien, que es hacer la cobertura de la noticia, nos queda relegado a poder filmar bien, poder sacar una foto bien o poder hacer de community manager bien. Y nuestra principal labor, en nuestro caso, es ser periodista. Para eso hay fotógrafos, para eso hay camarógrafos.
como te decía hace un rato, si somos autogestivos, bueno, es una cosa, porque uno entiende que es la búsqueda del trabajo y de la sobrevivencia. Pero si uno trabaja en una empresa, no. La empresa hoy busca maximizar los clics y los anzuelos de la captación de gente para sus notas, en pérdida de la calidad de la información. Lo que nos está sucediendo es justamente que a quienes son autogestivos están a la inversa. Prefieren la calidad a los clics. Esto significa que quienes están haciendo producción autogestiva, digamos, como Cartago, digamos, prefieren trabajar más un contenido, desarrollarlo más, darle calidad a ese contenido, darle cantidad a la calidad a la información que se está tratando de obtener, por sobre poner cualquier cosa, total, la gente entra, lo mira y si hay algo adentro, bien, y si no hay nada, también, total, entró. ¿Qué es lo que están haciendo hoy los grandes medios? Amigas y amigos de Cartago, hay elecciones en Aten, el gremio más convocante en los últimos años del macrismo, en la última época prácticamente todos los ajustes, también marca mucho el ritmo del clima social, de lo que sucede en la Nor Patagonia, y obviamente es toda una placa tectónica que siempre se mueve de acuerdo a cómo arranca marzo, cómo arranca el año en cualquier parte de la historia neuquina, por lo menos de las últimas tres décadas. Tal es la importancia del sindicato de las maestras y de los maestros en la ciudad, una de las ciudades más ricas del país. Por eso también podemos hablar mucho de la cuestión de la desigualdad, los presupuestos, las escuelas que vuelan por los aires, los techos que se caen. Pero también un hecho muy importante, porque es la casa de Carlos Fuente Alba, la casa de Silvia Rogetti, el sindicato de Mónica Jara. Todo eso en una pequeña, en un pequeño flash que hacemos en días previos, horas previas a las elecciones. Aten tiene ya casi 40 años de historia en la provincia de Neuquén, es el único sindicato. Y cuando comenzó esta pandemia, nosotros como sindicato también nos tuvimos que reacomodar a estos nuevos tiempos. Nuestra lucha por mejores condiciones laborales, por mejores condiciones salariales también, y en relación a lo edilicio, a escuelas seguras, se fue también transformando en esta pandemia en un modo de reclamo diferente. Al principio de la pandemia no nos podíamos movilizar porque la situación epidemiológica era muy grave, entonces ya la calle no era un ámbito de reclamo, pero como sindicato no nos paralizamos, sino que seguimos denunciando este abandono al que nos tiene acostumbrado el gobierno provincial del MPN, este abandono que produce este modelo de gobierno, que produce muertes, que decimos que no son tragedias, lo de Mónica, Mariano y Nicolás, y para ir más atrás en la historia, el fusilamiento de nuestro compañero Carlos Fuente Alba, es un modelo de gobierno del MPN que improvisa, que tiene una irresponsabilidad política profunda hacia los trabajadores y trabajadoras de la educación, pero también hacia la comunidad neuquina. Aten siempre va a estar del lado del reclamo de los organismos de derechos humanos, de los pueblos originarios. Entonces, en este nuevo contexto, como vos decías, nosotros y nosotras no nos quedamos paralizados, sino que pudimos sostener los ámbitos de definición, que son nuestras asambleas a través de la virtualidad. Sí, es un modelo de
de toma de decisiones a través de las asambleas, de elecciones periódicas, realmente que nos llena de orgullo, ¿sí? De una democracia directa que no tiene mucho correlato en el contexto nacional, ¿no? Por eso, bueno, tenemos alrededor de 17.000 afiliados en toda la provincia, afiliados y afiliadas, en la seccional capital casi 6.000, y se organiza la elección en 52 urnas, son 50 para compañeros y compañeras que están en actividad, las urnas pasan por tu escuela, así que ahí la compañera, en general los equipos directivos reúnen a las compañeras de las escuelas primarias, los jardines, escuelas para adultos, se vota, la urna sigue a otra escuela y así se van agotando los padrones. También en las escuelas medias, institutos de formación y escuelas técnicas, las urnas permanecen, se constituye la mesa de votación, permanecen unas horas porque, bueno, el tránsito es mucho más fluido, entonces se espera un tiempo más o menos acorde a eso, a la entrada y salida de los bloques de horas cátedra y así. Pero en general el porcentaje de votación es muy alto, hay mucho compromiso de las compañeras y las compañeras. Esperemos que esta vez no sea la excepción, convocamos a todos y a todas. Y en toda la provincia, muchos, ¿no? En toda la provincia, en cada una de las 22 seccionales, en todos. Y todos los cargos, digamos, se renueva absolutamente. Se todo. Renuevan los cargos de autoridades propias del sindicato, serán los representantes de ATEN, Comisión Directiva Provincial y comisiones de cada una de las seccionales, también congresales etcétera. Esos son los que las categorías que se votan estrictamente de la organización sindical. Por otra parte, tenemos dos categorías más que también se va a votar esta vez. Por primera vez se vota todo junto y son para definir la lista interna que define ATEN, que después va a compulsar con el gobierno con la lista que presenta el gobierno para los cargos de representación en el Consejo Provincial de Educación, en las vocalías gremiales y en el Consejo de Administración del Instituto de Seguridad Social, también consejeros y consejeras gremiales. Ahí es no solamente representan a los y las docentes, sino que a todos los empleados del Estado. Claro. Un consejero por los compañeros y compañeras en actividad, los activos, y otro por los jubilados y jubiladas. Bueno, ahí disparás un debate muy fuerte, ¿no? Un debate aparte ahora que está planteándose también en términos generales dentro de toda la prensa, pero siempre a mí me interesa tener un diálogo contigo porque se revela ahora la cuestión histórica sobre qué, para qué queremos prensa, ¿verdad? O qué significa hoy hacer prensa en este mundo de maximización de la ganancia, la renta especulativa frente a los derechos laborales. Fíjense, estamos hablando de tecnología del siglo 25, digamos, que ya estás streameando en vivo, que ya, y los derechos laborales son del siglo 18, ¿no? Acaban de escuchar que una laburante en Neuquén tiene que laburar 7 días a la semana para tener una renta medianamente cercana a la canasta de indigencia. O sea, ni siquiera cubre un sueldo más o menos digno como para después asegurarse un futuro profesional. Las radios es lo mismo que los diarios, ustedes que están notando, ¿quiénes son los que emanan más precarización y hacia dónde se dirige? ¿Las radios, los diarios? Porque todavía en Neuquén o en Río Negro no hay un desarrollo web fuerte como para decir es una web sola, digamos, ¿no? Trabajan más o menos todas en conjunto. Ustedes que han notado, o incluso la televisión también, ¿no? ¿Cómo se van hilvalando eso? Sobre todo ustedes que manejan, tienen ahí el nodo, ¿no?, de toda la prensa regional. Bueno, el ámbito donde más precarización hay claramente es la radio. ¿Por qué? Porque no todas las radios tienen producción de contenidos propias, porque no todas las radios tienen personal. Son muy pocas en la ciudad de Neuquén y en la provincia de Neuquén que tienen personal propio para producir contenidos para todo su horario de programación. Que en Neuquén, si bien hay varias radios que
que transmiten 24 horas, no todos transmiten 24 horas programación propia, son, creo que no hay ninguna que transmita programación propia las 24 horas, pero sí hay varias radios, algunas FM y otras AM grandes que transmiten. Claro, están prendidas, pero no significa. Claro, que transmiten 18 horas por día, que está bien, está contemplado por la ley 26.522, que es la ley de medios. Pero a pesar de todo, son muy pocas las que tienen personal. Sí, hay, de las grandes, por ejemplo, hay dos radios AM que tienen personal, una conveniada y la otra con situaciones complejas adentro de la radio, ¿no? Gente que no está registrada, gente que está fuera de convenio, gente que percibe menos ingresos de lo que debería percibir. Lo mismo sucede con las FM, bueno, aquí ahí tenemos un panorama mucho peor, porque son muy poquitas las FM en donde tienen gente trabajando en relación de dependencia, ya sea con distintos convenios, como por ejemplo CALF, que no tiene convenio de prensa, porque son de la universidad, entonces tienen convenios de trabajadores no docentes, pero bueno, están conveniados y aplican las condiciones de prensa para el desarrollo de las tareas. Sí, creo que es casi la única que tiene programación propia. No 100%, porque ellos tercerizan y a la noche transmiten otras cosas, o transmiten música en todo caso, ¿no? Pero por ejemplo, Radio Nacional, que también tiene producción propia y también tiene trabajadores propios, también tiene mucha producción, mucha transmisión de contenidos de Radio Nacional de Buenos Aires. ¿Eso es una manera también de no generar el contenido acá o no pueden hacer otra cosa? No, es una política del medio a nivel nacional. Lamentablemente con Radio Nacional estamos en una discusión muy grande en ese sentido. Nosotros como federación entendemos que Radio Nacional es una herramienta comunicacional muy importante en el interior del país, sobre todo en los sectores de frontera donde está ubicada, y que retransmitir la programación de la ciudad de Buenos Aires va en desmedro de la programación local y de los contenidos y de las necesidades informativas de los vecinos de cada localidad, ¿no? De hecho, durante el macrismo, una de las grandes peleas que se dio en la interna de la radio y confederación y con el resto de los sindicatos, Radio Nacional está integrada por 15 sindicatos, todos los de la comunicación más los todos del correo. ¿Por qué? Porque Radio Nacional antes pertenece, claro, telegrafista. Tienen un convenio especial de prensa, pero a través de ATE, a través del trabajo del Estado. ¿Y R y Canal 7? Tienen un convenio, en realidad ellos tienen dos convenios. El convenio de SATSAI, que es el sindicato de la televisión, que involucra toda la parte técnica, tres convenios, ¿no? Y después tienen el de prensa, que es de la parte de los periodistas informativos, y tienen un tercer convenio, en realidad, por los medios audiovisuales, tiene más convenios, ¿no? Pero los que tienen acá seguro. Además, el otro convenio que tiene es el de la SALCO, la Sociedad Argentina de Locutores y Comunicadores, que es la que representa a los locutores, ¿no? Los que están en piso, los que están en off, pero digamos, es el tercer convenio. ¿Esos serían los dos más fuertes? Tres más fuertes, sí. O sea, RTN, Canal 7 y Canal 10. Y después tenés una señal que, no, bueno, Canal 10 también tiene la misma situación que RTN, es un canal provincial, es el canal de la provincia de Río Negro, así que si bien ellos tienen convenios de prensa y demás, tienen sus conflictos, porque no reconocen el trabajo de prensa, pero después cuando toman decisiones, el efecto judicial es que se les aplica el de prensa. Ellos también son trabajadores del Estado, pero bueno, por ahí la SALCO y SATSAI sí funcionan, los compañeros de prensa les cuesta un poco más reconocerse como trabajadores de prensa y se creen que son, no sé. Capo, tenés otro por ahí, otro nivel de roce, otra movida. Y después queda acá en Neuquén, queda una señal que es 24/7, que en el caso de ellos son outside o prensa, no están conveniados con nosotros, no tienen firma con nosotros, pero utilizan el convenio 541/08, que es el mismo de los diarios. Ese también es un multimedio. Ese también es un multimedio, sí. ¿Y la situación ahí cómo complicada? ¿También complicada? Ahí es complicada porque si bien ellos tienen producción de contenidos y si bien tienen trabajadores, la situación de los compañeros no es la óptima. Algunos están conveniados bajo empleados de comercio, otros ni siquiera están conveniados, otros ni siquiera están registrados, otros a pesar de estar conveniados y registrados no cobran el salario que deberían percibir por convenio, y muchos de ellos tienen multitareas, no cobrando la totalidad de las funciones que están realizando. Flavio, te agradecemos un montón, nos queda mucho. Cerrame lo del empleado de comercio. ¿Cómo un laburante de prensa entra como empleado de comercio? Bueno, el argumento que utilizan las empresas para aplicar el convenio es que no sabían que había un convenio de prensa. Entonces le meten en empleado de comercio, le aplican todas las normativas de empleado de comercio, inclusive la cantidad de días y de horas. Cuando nosotros trabajamos 6, ellos trabajan 8. Y trabajan sábado, trabajan digamos 6 días a la semana, nosotros trabajamos 5. Y el salario de un empleado de comercio, que en realidad tampoco ni siquiera les pagan como un empleado de comercio,
por ejemplo, a ver, una radio que tiene empleado de comercio, que tiene 15 o 20 empleados, ya no pagaría como un empleado de comercio de un almacén de barrio. Digamos, entra a otra categoría. Claro. Entonces el salario es más alto, sin embargo pagan como un almacén de barrio y no como una gran superficie. Digamos, las artimañas para precarizarnos y mal pagarnos están a la orden del día desde hace mucho tiempo. Estamos tendiendo a resolver eso, pero bueno, una de las grandes cosas que nos, una de las grandes barreras que nosotros nos enfrentamos para resolverlo son nuestros propios compañeros. Digamos que muchos, en muchos casos nos autoperciben como trabajadores, se autoperciben como profesionales liberales, y en ese sentido, digamos, la acción del sindicato no es algo que les guste demasiado. Te cierro con algo que leí en un tono muy jocoso, ¿no? Pero a mí me afectó mucho porque dice: huyanle al monotributo, es una trampa, busquen laburo en blanco con vacaciones. Y me parece, yo que creo que estamos atravesando hace tanto tiempo esto de la precarización, que te rajen, te persigan, que veas dónde saca un mango, pues sí, es la posta, ¿no? Hoy el laburo de las viejas luchas obreras de principio de siglo parece una tarea titánica, ¿no? Convocar multitudes de laburantes en la calle para defender las 8 horas, y pues sí, mirá a lo que hemos llegado, ¿no? Sí, claramente es así. Digo, a ver, el monotributo está bueno, digamos, cuando vos sos un autogestivo y tenés que hacer trámite. Cuando sos majul. Claro. Pero cuando vos vas a trabajar en una empresa que factura, no podés ser el monotributista. Tenés que estar en relación de dependencia. Y ahí, lamentablemente, las herramientas del Estado, los organismos del Estado, como el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, deberían accionar. Pero, sin embargo, ellos también son los principales precarizadores. Digamos, los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación eran monotributistas. Quienes debían controlar a que las empresas cumplieran con las normativas eran precarizados por el propio Estado. Entonces esa es la situación en la que estamos, ¿no? Y sí, es como decís vos, pero una parte, además de eso, tiene que ver con la conciencia, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo de algo que me sucedía a mí en el diario, ¿no? Cada vez que había un cambio en el convenio, mis compañeros en la redacción no, ni siquiera se enteraban. Ahora, venía un compañero del diario a preguntarme sobre la modificación del artículo tal que correspondía a él y que no se lo estaban cumpliendo. Ese compañero era el compañero de Mastranza, no era un periodista. Esto significa que no es un problema de ilustración intelectual, es un problema de conciencia de clase para darse cuenta de que uno es trabajador y que uno tiene derechos y que esos derechos van cambiando y esas comidas y esos beneficios van cambiando permanentemente. Flavio, un montón de gracias. Para seguir de cerca todas las alternativas, ¿cómo lo están manejando? A través del sindicato de prensa nqn.com.ar, ahí están las noticias, a través de las redes sociales, exactamente lo mismo, sindicato de prensa nqn.